qué momento dejas el violín? Bueno, un día decido que pues ya tengo que tomar mis propias decisiones y que al final pues no era mi pasión y que yo no quería ser violinista, ¿no? A pesar de que me iba muy bien y desde chiquito era de, ay, qué padre, me decía mi hermana, qué padre que tú a los 7, 8 años ya sabes lo que quieres hacer en la vida. O sea, yo no sé ni siquiera qué voy a estudiar, de la universidad y la fregada, ¿no? Pero tú ya sabes lo que quieres hacer en la vida. Y yo, sí, claro. Entonces yo era, ahorita el violinista, violinista, violinista. Entonces me ponían a tocar en las fiestas y todo, sí. Entonces, de la familia y así. Entonces, yo así de, ah, sí, ya sé qué quieres hacer en la vida. Entonces no había infancia, no había, por ejemplo, se iban mis primos a la lancha, a esto, en Vallarta, a la fregada, cuando íbamos para allá. Y yo, pues era, aquí está tu atril, buscamos a alguien que tenga piano en su casa y órale, güey, a chingarle. Pero no en vacaciones. Claro. ¿En vacaciones también? Sí, también, güey. O sea, porque si vas a ser profesional, si tú quieres ser músico clásico y no empiezas a los 4 o 5 años, pues bye, güey. Sí, bye. Sobre todo a ese nivel que estaban buscando en tu si casa. Si quieres tener un nivel, ajá. En mi ¿un casa, nivel internacional? Pues un buen nivel, porque un nivel profesional. Nivel que estaban buscando. Y si no empiezas a esa edad, pues no eres, claro. Pues, vas a ser un músico relativamente mediocre. ¿Y en qué momento decides dejarlo? Entonces, cuando me armo de valor, pues le hablo a mi maestro y le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a tocar. La verdad lo debí haber hecho en persona. Sí, por teléfono. Sí. No le. No fue lo mejor. No sé si adelante. Sí, porque ya. No fue lo mejor por teléfono. Pues no fue lo mejor porque la verdad es que debe haber sido como un tema que se hablara en persona. Es que, fíjate, me pasa algo chistoso. Cuando estoy filmando algo o grabando, fumo. Pero te sientes cómodo, fuma. Sí, gracias. Pero, gracias. Pero nada más. Ok. Oye, pero entonces le dices que no al maestro. El maestro me imagino que se enoja, se molesta porque había invertido mucho tiempo en ti. Se molesta, no me vuelve a dirigir la palabra, que era para mí una persona muy, muy importante. ¿Inclusive como una imagen paterna? Pues de alguna manera sí. Porque tu papá, pues, no estaba cercano, había tenido muchas broncas con él. Sí, 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 no. Entonces, cuando uno tiene esas carencias en la familia, ¿no? Y una familia disfuncional, lo que pasa es que empieza a buscar como el papá en otro lado, la mamá, ¿no? Entonces la hermana se vuelve como la mamá, pero entonces yo me vuelvo como el papá, entonces yo le pagué a mi hermano biológico, pues le pagué la escuela y le pagué cosas y le compré el coche y le compré esto y todo para que él sí estudiara, ¿no? Como yo, que pues mi nivel de estudios es primaria, ¿no? Pero bueno, nada más para acabar el tema, entonces dejas el violín. Dejo el violín, ¿qué te dejas de hablar, tu mamá, mi jefa me deja de hablar. ¿Tu jefa te deja de hablar? Sí, claro, porque pues imagínate, o sea, ella me dijo, todo el tiempo que he invertido en ti, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te pregunte y te mueras con hito que hiciste con tus talentos? ¿Qué le vas a responder? ¿Que los desperdiciaste? ¿En general en tu casa se manejaba todo con mucha culpa, con mucho miedo? Culpa en ese sentido, miedo por mi padre, porque llegaba y cerraba puertas, ¿no? Y era violento, alcohólico violento. Y cerraba puertas de la fiesta para que nadie cerrábamos salga. Cerrábamos todo en nuestra puerta porque pues, nos daba miedo. Ah, ¿no? Cerrábamos la puerta para que no entrara en nuestro cuarto. Por supuesto. Uh-huh. Y pues miedo. Pero sí tengo dos recuerdos buenos de mi padre. Un día me dejó manejar el coche, así el volante del coche, cuando íbamos a un Sanborns, y me enseñó a rascarme la espalda con el tenedor. Madre santa. That's it. O sea, ¿son tus dos recuerdos buenos de tu papá? Ah, sí, bueno, no, y... Sí, nada más. Wow, sí es fuerte. Mira, sí es fuerte hasta un punto, hasta una edad. Pero cuando ya vas a terapia, que claro. Yo bastante. O sea, que mis terapeutas son así de... No, órale, ¿no? Pues me río mucho de mí mismo. Uh-huh. Disfruto muchísimo. Y aprendí que fue un gran padre. Porque al final me enseñó todo lo que no se debe de hacer. El asunto es, llegas con tu papá, te dejó hacer lo que quisieras. Pues me voy de mi casa, güey, porque ya era un infierno ahí, güey, vivir. Me voy con mi papá, súper buena decisión, ¿no? Entonces mi papá, pues, me dejó hacer lo que yo quisiera, como quisiera, cuando quisiera, y la valía madre. Y ¿Ya no había agresión con tu papá? No, ahí ya no. Ahí ya nada más se ponía pedo y ya. Ok. Pero pues también yo hacía lo que quería. Ok. Entonces yo tenía mi novicita aquí en la Condesa, y me iba manejando pues, un poco pedo, o bastante, porque pues, estaba chavito, hacía 200 así de la Condesa hasta la fábrica, carretera, ¿no? Y gracias a Dios nunca me pasó nada. Uf, qué bueno. Porque yo siento que mi abuelo me cuidaba. ¿Qué? Bueno, es lo que yo siento. Oye, tengo una conexión con mi abuelo increíble. Eso es lo que te decía. Mi abuelo vive en mí.
Eso es decir, veo mucho más figura paterna a tu abuelo que a tu papá. Claro, por supuesto, 2,500 veces. O sea, mi abuelo, el otro día fui a su tumba y y sí fue como raro ver Kuno Becker así, dije, ¿no? Claro, porque es tu nombre, Kuno Becker. Entonces sí, la verdad es que sí fue duro, pero ese día pasaron muchas cosas mágicas, increíbles. ¿Ahí en la al tumba? Otro día, sí. ¿Qué pasó? Pues, me enteré que las cenizas de mi papá estaban ahí en la misma tumba que mi abuelo. Entonces era como el mal con el bien en el mismo lugar. Entonces ahorita vengo de abrir la tumba y a quitar las cenizas. No, no es cierto. Entonces, pues hay cosas raras, okay, ¿no? Que yo sentí que mi abuelo me habló para decirme, quítame a este cabrón de aquí, ¿no? Ya. Entonces, quítame a mi hijo, a tu papá de aquí. Sí. ¿Y se lo quitaste? Pues en eso ando. Ok. No, he tratado de perdonar, he perdonado mucho. Me falta mucho por perdonar. Pero sí, mi abuelo es para mí... Es que lo conozco aunque no lo vi en persona, ¿sabes? Pero un día... ¿Nunca se vieron en persona? No. ¿Pero lo sientes? Pero sí lo vi una vez. Y no creo en eso, güey, ni en las energías, ni en los fantasmas, ni me encontré en un alien, ni nada. Pero esto fue más adelante y ahorita me vas a platicar porque esto tiene que ver un poco con la rehabilitación, con las drogas, con este asunto. A ver, me regreso nada más al punto, te vas con tu papá, Pachuca, ¿qué pasa? Qué bueno que me estructuras, güey, porque si me cambio de tema, sí caigo. No te preocupes. Regresas entonces a esta parte con tu papá, no pasa nada porque no está sucediendo nada. Gracias a Dios no pasó nada. La condesa, llegas, la peda. Sí, 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 o sea, manejaba montacargas, subía a mis amigos a montacargas así como a 15 metros, se los jalaba con un camión, etcétera. ¿Qué tan noviero eras? O sea, porque siempre fuiste, empezaste en las novelas. Siempre he sido mujeriego. Ajá. Pero mujeriego... Pero no mujeriego... Pero te refiero... Siempre te he sentido como muy... No, me hace. Como muy leal, ¿no? Cuando estás con alguien... No, sí, sí. Te he visto muy comprometido. No, soy comprometido. Lo digo de broma, ¿no? Pues sí. O sea, la verdad es que... Pues sí, sí, sí. Siempre he sido muy noviero. Okay. Creo que son el tipo de carencias... Que tratas de reemplazar también, ¿no? Claro. Oye, ahora veo que volteas mucho a ver a tu pareja, la cual yo conozco su nombre, pero no lo voy a decir a menos que tú lo quieras platicar. ¿Estás contento hoy? ¿Tienes una relación? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ves? Siempre pido permiso, ¿viste? Sí, muy bien, te trae, pero... O sea, en mi época dirías como... Es que yo soy muy dócil. Sí, me... No soy nada dominante. ¿En serio, no? Sí, eres muy dominante. Un poco, ¿no? Sí. Pero cuéntame... ¿tienes una pareja hoy? ¿Estás contento? Estoy feliz. Estoy en una etapa de mi vida en donde estoy por tener muchos cambios increíbles. Y la verdad es que me siento muy afortunado de haber encontrado un buen amor, de una persona que respeto, que quiero, que ha estado para mí, que ha estado para ella. Y eso es algo que valoro muchísimo. Sí, 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 sí. ¿Cuánto llevan de relación? Llevamos 6 años. ¿6 años? Sí, ¿dónde no? Pues es una relación pues muy formal y muy seria. Claro. ¿Viven juntos? Vivimos juntos. Ok. En California. ¿Qué es lo que ella te da? ¿Qué te fascina de tu mujer? Me centra, me aconseja, me mide. ¿Te acompaña? Me acompaña. Me enseña, le aprendo mucho. Pues es que me podría pasar diciéndote 2 horas todo lo que me da. ¿Y qué le das tú a ella? Pues yo espero darle, no espero, la respeto, la quiero, la cuido, la protejo de la manera en la que mejor puedo. Me equivoco, ¿no? Me ha aguantado, sí, vale como que le pusieran, sí se merece como que le pusieran sí, una estatua así como medio así de... ¿Ella estuvo contigo en el momento de las drogas y todo sí, esto? Sí, estuvo conmigo en ese momento y me apoyó muchísimo. Eso no es fácil, eso es un amor muy serio, no es un amor muy maduro de querer a alguien. Sí. Y también un amor maduro cuando la otra persona no quiere mejorar y no quiere trabajar, no quiere salir de la enfermedad. Fíjate también que es muy maduro decir basta. Claro, por supuesto. Ella es increíblemente inteligente, mucho más que yo. Y la verdad es que eso pues,
lo valoro también mucho. Y ella, por ejemplo, en esos 3 años en donde estuve bien enfermo, nunca fue súper inteligente de la forma en la que lo manejó. Aguantó vara muchísimo, ¿no? Porque pues uno hace daño, ¿no? Nunca fui violento ni nada en ese estilo, pero de todas maneras haces daño, ¿no? Los adictos, pues, destruimos o dañamos a los que están alrededor. Entonces, aguanto mucho y nunca, por ejemplo, me dijo, no lo hagas, ¿no? Porque sería normal, ¿no? No lo hagas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Mm. Y un día, pues ya cuando me vi muy mal, ¿no? Estaba ya acostado en mi cama y tenía una silla de la que me agarraba para pararme para ir al baño. Entonces, pesaba, no sé, nada. Estaba verde, ¿no? Y me paré. Ah, bueno, pero para esto, mi perrita que me regaló mi compadre, que es César Milán, que le mando un abrazo inmenso. El encantador de... Sí, mi compadre me la regaló hace 21, 22 años, mi perrita, Martina, sigue viva. Que mi perrita en mis peores momentos se me subía al pecho y yo veía los ojos de Dios en ella. Porque ¿A Martina? Mí, sí, porque el padre Martina fue mi primer novio en Alemania. ¿Tu primera qué? Novia. En Alemania. O sea, ¿por eso le pusiste Martina? Sí. Bueno, ¿y lo sabrá tu novia? Sí, claro que lo sabe. Pero y me dio mi primer beso atrás de un arbusto y yo pues, juré que estaba embarazada. Entonces, pues sí. Claro. Y por eso se me hizo un nombre muy bonito y por eso lo puse así. Entonces, para mí mi compadre lo adoro, lo veo muy seguido, lo quiero, me inspira. Inspira a muchísima gente. Y ama a los animales también como yo. Y yo veo de verdad a Dios en los animales. O sea, yo veo los ojos de un animal y sé que ahí está Dios, ¿no? Que son puros, perfectos, que no tienen maldad, que no te juzgan, que nunca me... Claro. Que nunca sentí el te quiero o no te quiero por como estés o no estés, tienes éxito o no, seas quien seas, ahí están. Oye, ¿podríamos decir que Martina y Andrea, tu novia, es tu nueva familia? O sea, ¿es tu familia hoy? Claro, por supuesto. Tengo otra perrita que rescaté, que vi que la golpearon y ahí también pierdo. Y me la llevé en un tema un poco denso y me la llevé. Ok. Y esa es mi perrita Simona, que es una chihuahuita que ya ha mejorado. O sea, estaba tan traumada de los golpes que, por ejemplo, no hacía pipí o popó, se aguantaba. Ok. Entonces ¿hoy tienes a Martina y a Simona? Sí. Ok. Oye, me da gusto que hayas ido haciendo tu familia y que hayas sido así y que lleves 6 años con tu mujer y que estés tan contento y tan feliz. Y ahorita vamos a seguir platicando de eso.